PES 21, DLC o juego completo. ¿Cuánto costará? ¿Cuándo saldrá? ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever. Hoy traemos cosas de PES Forever comentando. Nada amigos, hoy traemos un vídeo al canal de PES 21, ya estaba diciendo José, cuando sale la información de Pro Evolution Soccer 21. Y en el día de hoy, chavales, al encender el Pro Evolution Soccer, nos sale un mensaje: hazte ya con el bonus de veterano para el nuevo PES. Así que amigos, vamos a ver este tipo de contenido, este tipo de mensaje. Vamos a compararlo con el año pasado, gracias a nuestro amigo de Viper, y comenzamos. Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos. Nada más encender la PlayStation, el Pro Evolution Soccer, nos sale este mensaje: hazte ya con el bonus de veterano para el nuevo PES. Habéis visto, ¿no? Hazte con el bonus de veterano para el nuevo PES. Nueva entrega de la saga PES, o sea, se confirma que va a haber el PES 21 va a existir, vale. Los bonus recibidos dependerán de los hitos que logres en el MyClub de PES 20, los cuales volverán a estar disponibles en el juego coincidiendo con el lanzamiento del nuevo PES este año, vale. Ya te sale unos ciertos hitos, ¿no? El número de jugadores de serie, el Match Day del PES 20, vale. Y ojo a esto. Pronto publicaremos un desglose detallado del número de representantes especial que recibirás con cada hito. También queremos recordar que está en marcha el 25 aniversario de la UEFA, que encontrarás detalles en el evento. Vale. Chavales, esto es lo que ha salido hoy en día, nada más prender, encender nuestro PES 20. Chavales, estamos en el Twitter de nuestro amigo de Viper y ojo a esto, bonus de veterano del PES 20 versus cuando salió en PES 19. Extraño, porque no se menciona el nombre del PES 21 cuando la edición pasada sí lo hicieron del PES 20. Aquí vemos el que acabamos de ver en nuestra consola, ¿vale? Que no nombran, solo dice, podrás recibir bonus si compras la nueva entrega de la saga PES. En el PES 19 hacia el PES 20 dijeron, podrás recibir bonus de veterano si compras el fútbol 2020. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no sale en la advertencia del día de hoy el nombre del PES 21? Ni idea, no querrán revelar el nombre, ni idea, chavales. Será una actualización, será un juego nuevo. Ahí pone bonus para la nueva entrega, no el nuevo juego. O sea, la nueva entrega, no el nuevo juego. Ni idea. En el Twitter de nuestro amigo de PES Universe, Konami informa que la próxima entrega, PES 21 evidentemente, será de pago como es habitual. Pronto esperaremos más detalles. Pero un momentito, vámonos que nos vamos, chavales. Si tú vas a sacar una actualización que tiene toda la pinta que será una actualización, no me lo vas a cobrar $60, ¿no? O 60 euros, ¿no? No. Porque supuestamente los gráficos serán iguales. Supuestamente lo que te mejorarán un poco la Liga Master con cinemáticas nuevas, fichajes y nuevos equipos, ¿no? Vale. Pero en regla es el PES 20, ¿no? La pregunta viene, ¿cuánto nos cobrarán, cuánto nos costará el nuevo Pro Evolution Soccer? Supuestamente será un precio reducido a lo habitual. Y ahora viene una cuestión que me estoy dando yo vuelta en la cabeza. Como sabéis, soy coleccionista de Pro Evolution Soccer, vale. ¿Saldrá versión física o será solo versión digital? ¿O será como una adaptación al PES 20? O sea, tienes que tener el PES 20 para el juego. Es que no se sabe nada. ¿Cuánto va a costar? ¿$30
$40, $50, €50, €60, €70. No creo que valga, no creo que valga lo que vale un juego nuevo, ¿no? ¿Qué está planteando Konami? ¿Qué es lo que nos va a presentar Konami para meternos la moto de que va a ser una actualización? ¿Qué nos van a decir? José, perdón. Nos va a decir, chavales, os traigo el PES 21, pero será una actualización o igual que PES 20, porque estamos trabajando en sí en la nueva generación para el PES 22, vale. Y ahora viene lo guapo, que es lo que yo quería hacer este vídeo por esto. Ahora viene lo guapo. ¿Cuántos años llevamos? Que levante la mano, el que no. ¿Cuántos años llevamos escuchando la misma música? No estamos ahora haciendo este juego, pero cuando salga la PlayStation 3, salgamos juegazo. No, cambio generacional, cuando salga la PlayStation 4, sacamos un juegazo. No, cuando salga la PlayStation 5, la nueva generación, sacaremos el juego. Ya estamos hartos, tío. Ya estamos hartos. Chavales. Konami. No quiero que te pase lo que pasó con el PES 14. Y ¿qué pasó? Que Konami en la nueva generación no sacó juego. Y EA Sports sí. Esperemos a ver quién nos presenta Konami, porque queda, como quien dice, un mes y medio, como mucho 2 meses, para la salida del juego. Y no hay nada de información. Este silencio da miedo, amigos. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Vamos, EA Sports igual, EA Sports no está diciendo nada. EA Sports saca un trailer y punto, pero por lo menos saca un teaser. Pero Konami, ¿qué ha dicho? Konami, vámonos, sácalo de la artillería. A ver qué es lo que tiene. Si tiene artillería, no sé, tío. Puede ser el ultimátum de PES en el canal. Puede ser el ultimátum de PES para vosotros, jugadores que lleváis bastante tiempo jugando a Pro Evolution Soccer. Dejádmelo en los comentarios. También tenemos otro tweet aquí de nuestro amigo, PES Universe. Dice, sí, eso del precio reducido y simple actualización, que no DLC. O sea, no es un DLC, es un juego, como hacen a lo mejor GTA, metiendo contenido. Parece estar claro, o sea, que no es un DLC, pero será una actualización. Falta saber los detalles, pero eso del precio reducido debería de Konami decir, mira, ha pasado esto, ha venido lo que ha pasado este año en todo el mundo, hemos tenido que atrasar nuestros trabajos, lo que ha pasado en la oficina de Konami, historia, vamos a cambiar de nueva generación, nos ha cogido a finales de año, historias. Os vamos a sacar este juego que se puede actualizar para la PlayStation 5, os valdrá, pero estamos trabajando en el PS22 de cero nativo para nueva generación. ¡Algo! ¡Decidlo algo, joder! Vale, espero que haya gustado el vídeo del día de hoy. Suscríbete al canal, revienta el like. Chavales, va a haber PS21, sí, lo ha confirmado Konami. Pero, no nombra el juego. No nombra el juego, es raro. Y el próximo año lo habéis visto, nombró el juego. ¿Será una actualización? Dicen que no es un DLC, será el precio reducido, que debería, en vez de costar 60 euros, $60, que te cueste 40 euros, $40, €30, $30, vale. Le pegará una bofetada este año otra vez EA Sports a Konami. Chavales, los pesaurios estamos hartos. Ya no nos tragamos más la historia de decir, no, cambiamos de generación, va a ser un juegazo. No, cuando cambiemos de consola va a ser un juegazo. No, chavales, queremos ya. Queremos trabajo, queremos un juego digno y que disfrutemos, lo más importante. Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like para más información. PES Forever 10, chao.